Muy bien. A nombre de la Junta de Directores del Consorcio HEDS, le damos la más cordial bienvenida al 2024 Best Practices Showcase to Celebrate Technology Innovation for Hispanic Success in Higher Education. Soy el Dr. Albert Troche y estará a cargo de presentar los oradores de las sesiones concurrentes en este salón. Antes de comenzar, quisiéramos solicitar su apoyo con lo siguiente. Esta presentación será en español. There is simultaneous translation available for the Spanish presentations. Headsets are available at the registration table. Por favor, poner su celular en silencio para que pueda prestar toda su atención a la presentación y evitar interrupciones. Esta sesión se está grabando y tendremos una sesión de preguntas al final de la presentación. Por último, nuestro personal pasará el QR code a todos los participantes para completar la evaluación electrónica de esta sesión antes de salir del salón. Igualmente, puede ver en su credencial el QR code para acceder a la evaluación electrónica. Su insumo y recomendaciones son muy importantes. En esta ocasión, tengo aquí conmigo, que nos van a presentar en el Transmedia Storytelling to Understand Infectious Disease. Aquí está José Kidley, Marta Eugenia y también Francisco Dávila de la Universidad Central del Caribe, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días, es un gusto para nosotros presentarles otro de nuestros proyectos colaborativos que integran diferentes saberes, diferentes disciplinas y que nos han permitido, de hecho, integrar la tecnología en, al servicio de la educación y sobre todo del aprovechamiento máximo y del aprendizaje óptimo de los estudiantes. En este caso, este proyecto que se llama Transmedia Storytelling o Narrativa Transmedia, como se traduce en español, lo escogimos para la enseñanza de un módulo relacionado con la integración de todo el concepto de la enfermedad infecciosa en el programa de quiropráctica, de doctorado en quiropráctica en esta universidad. Partiendo de la base de que los humanos en general no se suelen involucrar con actividades que no sean significativas, que no la disfruten, y que esa no significancia se traduce en poco interés, entonces, como nos plantea este autor, Henry Jenkins, envolver al estudiante en procesos de aprendizaje que además representen felicidad, disfrute y placer va a garantizar un mejor y más óptimo aprendizaje, y eso es un asunto que está bastante estudiado y medido, y por eso todos los días nos reclaman las agencias acreditadoras, las mejores prácticas, las mejores recomendaciones en envolver al individuo en forma relevante y además en aprendizaje activo. Entonces, empecemos pues con contarles lo que es el Transmedia Storytelling a través de una historia. Entonces, a nosotros nos ocurría lo siguiente, en particular en el tópico relacionado con enfermedades infecciosas, que es un tema muy importante para cualquier disciplina de la salud. Tradicionalmente cubierto en los currículum como un curso de enfermedades infecciosas o de microbiología y enfermedades infecciosas, pero en este caso, para este programa doctoral tenemos tres cursos que se ocupan de alguna manera de la enfermedad infecciosa. Un curso de microbiología e inmunología, un curso de patología que ofrece los mecanismos de la enfermedad y un curso de farmacología y terapéutica que les presenta a los estudiantes las herramientas para el tratamiento. De manera que de forma alineada a través de todo el año vamos a enseñándoles en el medio de todas las otras enfermedades que ellos van aprendiendo y de los mecanismos, está incluida la enfermedad infecciosa, siendo esta un asunto muy importante por la epidemiología, por la frecuencia en que se presentan este tipo de patologías. Entonces teníamos una situación y es que los estudiantes encuentran este material, a pesar de que es interesante y necesario, muy denso y muy abrumador. Entonces, el panorama de la enfermedad infecciosa además requiere dominio de conceptos y cursos, elementos que son complejos por definición,
como es, por ejemplo, la respuesta del sistema inmune frente a la enfermedad, como son los mismos mecanismos que utilizan los diferentes tipos de microorganismos o patógenos para causar la enfermedad, e incluso las herramientas de tratamiento de las cuales disponemos hoy en día. Entonces, cada componente que lleva a entender la enfermedad infecciosa es como si fuera un sistema complejo. De manera que si los juntamos todos, tenemos realmente un panorama de mucha complejidad y de mucho movimiento en términos de que todos los días hay cambios, se hablan de avances, se mencionan muchos nuevos herramientas, por ejemplo, terapéuticas. Entonces, eso de por sí ya era otro reto. Cuando nosotros queremos visualizar lo que es la enfermedad infecciosa, hay muchas maneras de mirar complejidad. Este es un mapa de complejidad solamente hablando de lo que es respuesta inmune, descubrimiento terapéutico, mecanismos celulares y el impacto específico en los tejidos. Y si ustedes ven, cada una de los nodos va abriendo más nodos y más elementos y finalmente se juntan. Entonces, si nosotros tuviéramos que presentar esta modelación teórica a un estudiante, se va a abrumar exageradamente. Entonces, de manera que nosotros podemos apropiarnos de la complejidad, pero convertirla en formas simples. Y una manera que encontramos explorando métodos fue precisamente contando las historias. Entonces, las oportunidades empiezan a surgir porque también nosotros debemos tener presente la generación a la cual estamos educando. Entonces, tenemos oportunidades, por ejemplo, estos muchachos, nosotros tenemos una población diversa, hay una variabilidad de edades, pero en términos generales es gente que ya se ha educado, ha vivido con la multimedia, con el video, con la televisión, con la radio, con las imágenes de muchos tipos. Han tenido diferentes experiencias, han estado inmersos en la tecnología, el poder del storytelling a través de los tiempos nunca va a desaparecer y además la historia misma de la humanidad está ligada y modelada por la historia de la enfermedad infecciosa. Si nosotros nos ponemos a analizar las cosas grandes que han pasado en la vida, muy pegadas a las epidemias. Bueno, acabamos de tener o estamos todavía y viviremos por muchos años con el asunto de lo que ha ocurrido con la pandemia. Así que la historia de la infección modela la historia humana y esa es una oportunidad de oro para enseñar y para aprender. En la historia de la humanidad, las epidemias particularmente han sido supremamente marcadoras de eventos, incluso cambiaron el rumbo de la población. La plaga, la viruela, el flu o la peste española o la plaga española, más recientemente la COVID-19, han diezmado la población, han activado todos los mecanismos que conocemos para generar conocimiento, para generar herramientas, han puesto a la gente a trabajar junta. Una humanidad tan compleja se ha puesto a trabajar junta para generar cosas como vacunas en el corto tiempo y que precisamente ha sorprendido tanto que la gente todavía no acaba de comprender por qué se tuvo una vacuna tan rápido. Entonces, la enfermedad infecciosa se constituye como un modelo espectacular para contar historias. Entonces, resulta que la narrativa transmedia es un proceso que no es nuevo y es una herramienta que se ha ido promoviendo en los últimos años como una herramienta muy poderosa en educación. ¿En qué consiste? Se juntan elementos integrales, se integran elementos que pueden estar dispersos para contar una historia de diferentes maneras. Por ejemplo, usted quiere contar la historia de COVID-19, pero usted entonces utiliza el texto, utiliza el video, se mueve de plataforma, cuenta una parte de la historia por los medios sociales, pone a la gente a que dibuje. Entonces, todo el mundo convergiendo, usted está viendo el concepto de COVID-19 en diferentes medios y el poder de tener estímulos diferentes de diferentes fuentes en el sistema nervioso central se convierte en una señal más poderosa. Dicho de otra manera más simple, cuando nosotros aprendemos
un tema, por ejemplo, solo por texto, logramos un resultado. Si usted estudia ese mismo tema por texto y ve un video en movimiento, es un refuerzo, es como si le pasáramos un resaltador o un highlighter a la idea, porque se alimenta otra red neuronal. Y si usted además junta la historia escrita, la historia verbal, el dibujo, y adicionalmente a eso le puede, por ejemplo, ver un paciente que le cuente la historia de la enfermedad infecciosa, entonces usted no se va a olvidar de la situación. Pero si solamente tenemos el plano teórico, la posibilidad de que pase de la memoria transitoria, que es lo que en los computadores conocemos como memoria RAM, pues va a desaparecer. Entonces, el Transmedia Storytelling ha sido muy utilizado y es una herramienta que viene de las ciencias del entretenimiento, precisamente. Entonces, donde nos cuentan y nos proyectan una historia utilizando una gran cantidad de formatos. Ese es el asunto. Entonces, usted ve el tema, ya les voy a mostrar algunos ejemplos, impactándolo por el Twitter o el ex, formerly known as Twitter, el ex, por las herramientas de realidad aumentada, por el videojuego que le venden con el mismo tema, la aplicación en el celular, y eso tiene todo un asunto, una base conceptual en neurocognición. Más elementos, más lo veo en las vallas publicitarias, lo leo, entonces finalmente se integra en el sistema nervioso central y la señal de aprendizaje es más poderosa. Entonces, eso fue lo que hicimos, migrar el formato y utilizarlo en la enseñanza de un tema complejo. Entonces, algunos ejemplos muy conocidos del uso de la herramienta Transmedia vienen del cine y de la animación. Pokémon, con su herramienta Pokémon Go para el teléfono, el Pokémon para la consola, para el computador, los dibujos, los muñecos, la pelota de Pokémon que muchos no entendimos porque los aficionados tienen que comprar también la pelota de Pokémon. Eso tiene toda una significancia en neurocognitiva y en neuromarketing, eso lo estudian. Algunas realizadoras, Pixar es pues el mastermind en Transmedia, nos presentan toda la plataforma. Usted va, recientemente aquí no tenía ese, la película, bueno, Toy Story puede ser uno de los ejemplos más impresionantes, la historia de la narrativa Transmedia, es una película que para la realización cinematográfica es una marca, un antes y un después en la animación y en la caracterización, y es Toy Story no es la película nomás, es un mundo entero, las series, los juegos, los juguetes, los caracteres llevado a múltiples dimensiones y plataformas. Y ya tenemos, pues ya hoy día es un común, tenemos Harry Potter, tenemos los libros, que empezó con los libros, la película, ahora tenemos la atracción de Harry Potter, la vestimenta, todo es un mundo donde se habla del tema. Eso consiste entonces el Transmedia. Hay algunos ejemplos e iniciativas dirigidas a entender infecciosas porque es un tema de mucho reto para los estudiantes de ciencias de la salud. Esta es una de los ejemplos. Es de un producto comercial que se llama Sketchy Micro. Unos ilustradores médicos llegan y deciden, bueno, la historia es bien bonita porque fueron dos estudiantes de medicina. Cuando eran estudiantes les daba dificultad microbiología e infecciosa. Y entonces ellos eran buenos para dibujar. Y ellos, su imaginario, su constructo de cómo entiendo yo, por ejemplo, en esta foto, tenemos cómo entiende esta persona que ilustró una bacteria. Ustedes me dirán, ¿dónde está la bacteria? Una infección por una bacteria que se llama Escherichia coli, la E. coli. Es una muy famosa, a los que no somos del área de la salud, es una bacteria que produce múltiples cantidades de infecciones, incluyendo enfermedades del tracto gastrointestinal, infecciones en otros tejidos, es muy famosa en la parte intestinal, infecciones en todo el cuerpo, sistémicas. Algunas veces la enfermedad es adquirida por alimentos, muchas veces ustedes ven, pues ahí les voy contando la historia, alimentos que se han contaminado de forma cruzada. Si ven la cafetería, entonces el E. coli
apelando a un logo símbolo que conocemos, formas de transmisión muy fáciles, la leche contaminada, las hamburguesas, particularmente hay una de las cepas de la bacteria que se transmite a través de carne parcialmente cocida, ¿cierto? La reacción cruzada, los niños apareciendo, y entonces hay otros detalles que son más técnicos, microbiológicos. Por ejemplo, el medio de cultivo del laboratorio, sorbitol, libre de sorbitol, donde se separa, y algunos otros componentes, todo, cada detalle que está en la lámina tiene una historia. Entonces, a los estudiantes les encanta este asunto. Entonces, al principio yo decía, yo no puedo creer que ustedes quieran aprenderse cada patógeno con esta historieta. Es más fácil aprenderse la historia de la de verdad, decir que es un gran negativo que causa… Y resulta que es que su formación, mentalidad, actitud, disposición y sus experiencias los han moldeado para que esto sea de alto impacto. Ahora bien, esto les presenta una partecita de la información, porque luego nosotros esto lo tenemos que utilizar para que ellos puedan ver pacientes. O sea, entender esto y llevarlo a toda la otra dimensión, le integren todo lo otro que se necesita. Pero se admite, yo que les decía, no pierdan tiempo con eso. Ahora les digo, parte de lo que vamos a utilizar es el sketch. Además, los estudiantes de medicina que crearon esto, les cuento que catapultaron el asunto y de micro pasaron a tener uno de farma, de farmacología, bioquímica, patología, inmunología, todas las CIAs, y en este momento tiene una empresa muy millonaria. Por suscripción venden las historias. Entonces, esta es una lámina fija, pero tienen video. Y ahora tienen preguntas y texto. Entonces, es una empresa. Entonces, utilizando la narrativa transmedia para aprender conceptos difíciles, ya no se limitan a micro. Los de los medicamentos son fantásticos. Pero también dependen, fíjense una cosa, de la perspectiva del narrador. Esto es como yo veo la historia. Puede ser que usted, doctor, vea otra historia. Dice, yo no estoy viendo ahí ninguna E. coli, esa hamburguesa no me parece a mí. Entonces, pero es bien bonito cómo la perspectiva moldea lo que queremos mostrar. Aquí tenemos otra historia, esta es de Sketchy, Campylobacter pylori, otro microorganismo. Dice, Campylobacter. ¿Y qué tiene que ver el 35? Pues resulta que los estudiantes se aprenden. Cada detalle tiene una simbología, ellos dicen, me acuerdo perfectamente, es un recurso muy popular y ya no es el único. No, debo hacer el disclosure de que no es una intención, es una simplemente mostrarles ejemplos, pero no promocionarlos necesariamente. Hay otras compañías, por ejemplo, Osmosis. Osmosis también. Que también te va mostrando entonces el video completo, yo lo he utilizado y a los estudiantes de medicina les gusta mucho y a los de quiropráctica también. Es un video que le escriben toda la farmacología de la forma más tradicional y luego también le incluye de la forma entonces que los estudiantes modernos pues prefieren, que sería con estos dibujitos, con diferentes videos que son simplemente perritos corriendo de un lado a otro o naves espaciales como la que mostró la doctora. Igual le ponen unos burritos y unas personas cocinando y haciendo plantillas, etcétera, que para mí, ya debe ser por las experiencias que tengo, pues no me aplican tanto. Sería como le pasó a la doctora que decíamos, pero es que ustedes le ven ahí. Pero sí funcionan y las he tratado, uh-huh, por ejemplo, con mis hijas, utilizando otros temas cuando ellas me preguntan, explícame esto para la escuela, y las utilizo. Y les digo, me invento yo el cuento y fíjense, le funciona a esa edad y es porque tenemos una generación o varias generaciones ya, por lo menos dos, que están tan acostumbrados a videojuegos, están tan acostumbrados entonces a videos de TikTok que, honestamente, TikTok yo no puedo con él. Le digo a mis nenas, ¿cómo ustedes pueden ver un video de 5 segundos y pasan otro video de 5 segundos, otro video de 5 segundos, que no tienen secuencia ni relación uno con el otro? Y por lo menos en mi caso, por la experiencia que tengo y pues por la edad, pues no lo disfruto y no lo entiendo, pero ellos sí le ven la secuencia y lo mismo les funciona. Y ha funcionado no solamente para esta ciencia, sino hay otros que tenemos de Minute Physics, Minute Earth, que los tienen en Google, que le explican entonces cómo ocurre la física, etcétera, todo con stick figures y muñequitos. Y sí le funciona entonces a esa generación.
y algunas me han funcionado a mí también. Ya estas partes de, honestamente, de Licoli, sí le vi en la relación, entonces que ponían entonces la, el camión con la del agua, que decía que venía de México, pues ya le expliqué entonces por el Traveler's Diarrhea, etcétera, y uno le ve la relación. Pero a esta generación, por una razón u otra, le es más fácil de esta manera. Versus a mí, que me es más fácil entonces de la forma tradicional, pero tenemos que acoplarnos a los tiempos. No podemos enseñarnos a la forma que me funciona a mí, tenemos que cambiarlo entonces a la forma que le sea útil entonces a los estudiantes de hoy en día. Eso es, entonces se trata de eso. Venga, negociemos, conversemos, porque al fin y al cabo a lo que nosotros nos debe interesar es que ellos aprendan. Entonces vamos a ver qué le funciona, qué aportes le hago yo. Hay un estudiante de medicina, ahora que el doctor habla de los TikTokers, que se creó una herramienta espectacular para educar a la población general a través de mini videos de TikTok acerca de condiciones de la piel, en particular con un módulo de énfasis en un tema que se llama etnodermatología, que es enfermedades de la piel en pieles de color, en pieles de colores, de los diferentes tonos, porque las manifestaciones de la enfermedad son diferentes y se ven muy distintas las lesiones en diferentes. El muchacho es un muchachito joven y es un influencer, entonces es un medical influencer y él hace muy divertido los videos y le llega a la población y le llega a sus compañeros. Quizá mucho más entretenido que uno, un profesor hablando, mucha ciencia y mucha teoría, pero es que nosotros tenemos que jugar con todo esto, con la época, con el tiempo, con lo que están viviendo para ser efectivos. Entonces, eso fue lo que hicimos y este fue el proyecto. Entonces, decidimos incorporarlo como una herramienta. Nosotros tenemos unos espacios para portafolio, con varias actividades las hacemos de forma integrada. Entonces, tienen un portafolio para que parte de su trabajo, para mirar cómo están integrando todo el tema de infecciosas, lo hagan durante el año académico. Entonces, el diseño introduce... Les ponemos a hacer una historia de infecciosas centrada en el paciente, que es un modelo muy importante en este momento en ciencias de la salud. No estamos centrados ni en la enfermedad, ni centrados en el profesor, es centrado en el paciente, que es realmente nuestro objetivo. Entonces ellos deben, la instrucción que reciben es crear una herramienta transmedia, una historia, ilustrarla con videos, o ilustrarla con imágenes donde presentan la enfermedad infecciosa y tienen que seguir una estructura que nosotros conocemos en medicina como el illness script, el script de la enfermedad, como el libreto. Además, hay un elemento importante, es que la enfermedad infecciosa moderna tiene un enfoque muy distinto al tradicional. Ya nosotros no hablamos de la bacteria, del virus, del hongo, del parásito, sino hablamos de a quién le da la enfermedad y cómo lo pilla la enfermedad. Ustedes lo vieron claramente con COVID-19, porque a todo el mundo no le dio lo mismo. A una gente ni siquiera sintió los síntomas, otra gente tuvo síntomas leves y otra gente falleció. Y eso se debe a una cosa que llamamos los atributos del hospedero, que es sistema inmune, edad, cómo estaba yo de ánimo, cómo estaban mis defensas en ese momento, en dónde estaba en la vida, cómo fue la carga de virus a la que me expuse. Eso es un tema ampliamente estudiado y es el tema, digamos, la definición moderna de lo que es la enfermedad infecciosa, partiendo de la interacción que hacen los patógenos con el humano. Entonces, es muy buena para contar la historia, porque entonces cada paciente tiene una historia particular y eso por eso nos permite entender y también contestarle a los pacientes todas estas preguntas de, pero a mi hermana también estuvo allá y a ella no le dio lo mismo. Ah, entonces es que yo le tengo una historia a usted. Hay una cosa que se llaman los atributos de al que le da la enfermedad. ¿Quién sabe cómo pilló esa bacteria, virus, hongo o parásito a su hermana versus usted? Así que es una narrativa que nos permite no solo que lo entiendan mejor, sino que lo puedan explicar mejor, que es uno de los temas difíciles de llegarle al paciente. Aquí estamos para contarles cómo nos sirvió la tecnología en este proyecto. Y para eso, lo primero que les vamos a mostrar es este mapa, que es un mapa extraído de
el Foro Económico Mundial, que tiene unos mapas de paso fabulosos de cómo entender y conectar sujetos complejos. En este caso, el tema de la educación, uno de los, tiene muchos elementos. Innovación en educación representa, si ustedes ven, mucha parte que tiene que ver con tecnología, realidad virtual, comunicación digital, ciencia, computación, pero va introduciendo otros elementos como, por ejemplo, arte y cultura, emprendimiento que nos hablaban esta mañana, el futuro, la inequidad, disparidad, innovación social. O sea, ya no son elementos, la educación no puede ir solamente a transmitir un conocimiento simple. Usted le tiene que llevar un modelo diferente. De lo contrario, nosotros no estamos haciendo la presencia que tiene que hacer la educación en el individuo. Entonces, apelando también como a esta filosofía y a algunos componentes de la tecnología, entonces las plataformas o los modelos transmedia nos permite integrar diferentes plataformas y formatos digitales, entrenar al muchacho y ponerlo en práctica, que ellos creen, presentaciones interactivas que ahora les sirve para esto, pero eso, enseñar haciendo, enseñar trabajando, es el modelo futuro de la educación. Debemos trascender de salir de la teoría y moverlos, a ponerlos a hacer cosas. Escenarios de la vida real, además ellos se dan retroalimentación y lo hacen de manera digital. Todas las herramientas que se utilizan para crear una narrativa transmedia son de tecnología y por supuesto están las herramientas de colaboración digital. Este proyecto particular es individual, pero este proyecto se puede hacer replicar en grupo, como uno lo necesita. Las instrucciones, pues, de manera muy general, el estudiante debe seleccionar una enfermedad infecciosa o un problema, en este caso relacionado con la quiropráctica, y debe integrar conceptos presentados en lo que es el bloque introductorio que se llama Fundamentos. Y ahí reciben toda la información de lo que son los microorganismos, los mecanismos generales de infección, los antibióticos, las herramientas terapéuticas, deben de evidenciar que usan ese concepto. Fíjense que ya no los estamos poniendo a que nosotros les recitamos los mecanismos, los antibióticos, que eso está mejor escrito en los libros, o la respuesta inmune, eso está… No, los ponemos a utilizarlos. Y el profesor tiene un rol muy importante ahí. Ver cómo están procesando, acompañarlos, a aclarar y a ayudarles a estructurar el concepto. Entonces, ellos tienen que hacer la historia basada en el paciente, utilizando esos conceptos y los llevan a la plataforma. Luego, deben demostrar que incluyen todos estos elementos en el historial, lo que llamamos el illness script, que es, si estuviéramos hablando de otra disciplina, entonces la historia del caso. En el caso de medicina, pues esto es el formato, pero puede ser un caso de la economía, un caso de las ciencias sociales, de la educación, de la psicología, donde hay otros elementos. A cada disciplina le interesan pues unos elementos particulares. Entonces, adicionalmente deben hacer la reflexión sobre el proceso, revisar dos trabajos asignados por a sus pares y referencias. Entonces, si ustedes ven, aquí hay unos detallitos técnicos, pero se los voy a describir por un detalle, y es que las enfermedades en general tienen una clasificación, se llama la Clasificación Internacional de Enfermedades, y en la otra se llama la Clasificación Internacional de Enfermedad Mental. Resulta que esa nos interesa mucho por la epidemiología y tiene una intersección interesantísima con la enfermedad infecciosa. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, durante la pandemia, les insistimos en que si todos querían trabajar, una de las cohortes trabajó, todo fue historias de COVID, todas, y todas fueron distintas. Entonces, eso nos fue una riqueza tremenda, muchos ilustrando secuelas de COVID y muchos ilustrando manifestaciones del sistema nervioso central de COVID, alteraciones de la conducta y demás. O sea, lo que vamos a ver en los próximos 5, 10, no sabemos cuánto, que es la secuela que nos queda de la pandemia. Bueno, entonces la evaluación está integrada, utilizamos una rúbrica donde medimos pues participación, oportunidad, está predefinida,
la conceptualización, si entendieron. Usted puede contar una historia muy, muy suave o ilustrarla muy bonita, pero tiene que ser correcta técnicamente, ¿cierto? Entonces, eso hay que evaluarlo. Las conexiones, algunos utilizan mapas conceptuales, eso ha sido muy bonito. La evidencia, la comunicación, la adherencia a los protocolos en línea, la participación, el respeto, la coherencia, el lenguaje, todo está incluido. Se hace evaluó formativo durante el proceso con retroalimentación y sumativo. Y entonces les gusta un montón. Hasta ahora entonces tenemos 4 cohortes, 68 proyectos que han sido muy creativos. Narrativa, poesía, animaciones, blogs, video, multimedia, TikToks. El 99% de los estudiantes han reportado que les gusta más este modelo que los modelos tradicionales. Las notas, los resultados de las evaluaciones han sido satisfactorias, con scores, muchos de ellos por encima del 90%. Algunos proyectos tan buenos que son oportunidades para publicarlos en diferentes escenarios. Y ellos son muy… Ese es sacarle la creatividad que algunos… A nosotros nos pasa mucho en ciencias de la salud. Como son programas tan densos, los estudiantes son músicos, pintores, bailarines y no vuelven a tocar eso en todo el programa. Y yo me muero del pesar, no puede pasar eso. Tenemos que recrear, sacarles todo eso. Y entonces las reflexiones han sido profundamente significativas porque los pone a pensar en la realidad humana y eso es súper importante para desarrollar la empatía. Pensar en el otro. Ayer un estudiante, antes de venir para acá, tuvimos una discusión de un caso, tenía unas dudas, y en la presentación puso una cosa que me dejó profundamente impactada, me emocionó mucho. Dijo, una cosa que yo voy a empezar a hacer es a incluir en la explicación una nota donde le diga al paciente, señor, ¿usted qué va a hacer con toda esta información que yo le estoy dando ahora? ¿Cómo se siente una persona cuando le dicen, usted tiene esto y se le viene el mundo? ¿Cuándo pensamos en eso? Entonces yo le dije, si esa es la conclusión, el objetivo se cumplió, aunque usted no haya aprendido nada más. Es impresionante. Entonces, nos da muchas oportunidades. Entonces, direcciones futuras, incorporar, invitar más cursos, más conceptos, aprovechar la diseminación multiplataforma por lo que hablaba el doctor, porque ellos son amiguísimos de hacer eso. Desarrollarlo como una herramienta para educar a la población. Si usted puede convertir una historia en una imagen, una historia breve, eso es espectacular para educar. Recuerden que el tiempo de atención de un individuo cuando coge estos aparatos y empieza a navegar es 7 segundos. Si usted no capta la atención en esos 7, lo perdió. Entonces, lograr hacer mini historias dirigidas a la población para enseñarle, educar a la gente en todo lo que la gente necesita educar, sería una herramienta muy poderosa. Y la colaboración transdisciplinaria, aquí vimos un ejemplo que me impactó mucho desde ayer, varios ejemplos, los que nos conversaron esta mañana, todos son, uno todo el tiempo es pensando, esta gente sería formidable para incorporarse a proyectos de estos, porque la perspectiva de nosotros desde la ciencia y las ciencias de la salud es una, pero cuando llegamos, invitamos a otros individuos, la riqueza es máxima. Entonces, esa puede ser la perspectiva futura, rápidamente algunas de nuestras historias. Estos ejemplos, además, que ven ahí, fueron ilustrados con imágenes creadas con inteligencia artificial. Este es sufriendo de tuberculosis, arte digital. Fíjense los detalles tan bonitos, tan poderosos. Aquí el asunto es el prompt. ¿Qué le dijo el estudiante al creator para sacar esto tan bonito? Ahí está la parte pulmonar, porque la tuberculosis afecta principalmente pulmón, pero no únicamente. Pero fíjense ustedes la interacción de todo el grupo, el equipo alrededor. Y cada elemento que está puesto en el picture. Adicional a esto, había una historia escrita recreando el caso. Esta fue una historia bien interesante. Mi compañero es HIV positivo y seguimos juntos. Bien bonita, muy profunda, una ilustración muy poderosa y algo que es un tema
afortunadamente cada día un poquito más abierto, pero sigue siendo un tema tabú en el cual hay una necesidad educativa brutal. Esta es una historia, nosotros tenemos estudiantes muy, muy orientados al servicio, un misionero que fue durante una experiencia de investigación de verano a África y le tocó vivir en una villa donde había malaria impresionantemente, una enfermedad que nosotros no tenemos aquí y en Estados Unidos apenas está volviendo, no sabemos claramente si son casos importados o no, pero de malaria no se habla, pero nos mueren 3 millones de personas al año en el mundo y se mueren donde confluye la pobreza, se considera una enfermedad tropical del olvido. Entonces, este muchacho hizo una recreación de su historia misionera, la ilustración digital y además está trabajando en unos videoclips. Las enfermedades tropicales del olvido son las fabulosas para hacer, son un grupo de enfermedades que afectan a una gran cantidad de la población, pero no son objeto ni de investigación. Les voy a dar una bien impresionante, una parasitosis, la ascariasis intestinal, la que es producida por la lombriz que llama la gente Ascaris lumbricoides, es el mintiasis, se llaman estas enfermedades producidas por el mintos, más prevalente en el mundo entero. El tratamiento de una mintiasis de estas vale menos de un centavo y no hay muchos trabajos de investigación para tratar eso. Eso es un llamado también pues a la civilización, ¿no? Entonces, esta es una historia muy preciosa de una estudiante que recreó el COVID a través de una primera persona. Descubrimos pues que es una escritora. Ella contando la historia, una escritora no descubierta, ¿no? Contando la historia de una mujer que dependía del olfato para vivir, porque era una catadora del olfato y gusto, de uva y vino en el Mediterráneo. Entonces ella se imaginó cómo sería darle COVID a un individuo que dependa del olfato y del gusto. Eso es empatía, perspectiva, comprensión, profundidad. Entonces va mucho más allá que saber que el COVID hace pérdida olfatoria. Traduce otro nivel de entendimiento, yo creo que otros objetivos claramente visibles ahí. Bueno, algunos estudiantes son más sofisticados que otros. Otro lo presenta hasta una presentación de PowerPoint, pero tenía animación, diferentes cuadritos, el mismo estudiante elaboró los caracteres. Ahora tienen más herramientas porque este año precisamente han salido. Esperamos pues un lanzamiento protagónico este año porque hay varias herramientas gratuitas de diseño de ilustración gráfica con inteligencia artificial. Entonces ellos construyen la historia, le van contando, por ejemplo tiene detalles técnicos porque ahí están los laboratorios del paciente, su historieta, todo lo que le pasó a Amira Lee de 47 años. Ellos dicen que disfrutan mucho la recreación de las historias. Como les decía, COVID ha sido una marca de los tiempos, entonces hay muchas historias de COVID, de depresión, COVID y disfunción neurocognitiva, entonces tenemos un montón de cosas. Así que la invitación es abierta para compartir, de pronto para unir voluntades, hacer una experiencia muy valiosa, yo creo que con muchas ganas de seguir haciendo y contando historias y tener sobre todo, yo creo que el próximo paso es volver esto y capturar las experiencias y las historias de nuestros pacientes y traerlas a que sirvan de modelo educativo para otros pacientes y para otros estudiantes. Doctor, usted desde su perspectiva nos quisiera compartir algunas palabras de cierre. Por ejemplo, en su disciplina de la farmacología, que es una cosa tan técnica y tan específica que da tanto reto, los muchachos se agobian mucho por aprenderse los fármacos porque eso es difícil. ¿Qué utilidad le ve usted a esta exploración a través de las historias para facilitarla aprender eso que es tan complejo? Yo entiendo que esto sería muy bueno a través de las historias, ya que le daría una perspectiva a los estudiantes que no del libro,
Se nos olvida siempre que el paciente no se va a comportar exactamente como nos dice el libro y no va a responder al fármaco como nos está diciendo el libro que debe estar respondiendo. De hecho, es un problema que tenemos y se está entonces tratando de resolver con lo que se llama medicina personalizada, que ya entonces a través de lo que se llama el proceso de farmacogenomics, se está tratando de dependiendo entonces la genética de la persona, el metabolismo de la persona, etcétera, con diferentes drogas, se trata entonces de modificar dosis o de diferentes tratamientos. ¿Cómo le ayudaría esto de las historias a los estudiantes? ¿Le ayudaría a ellos entonces? Comprendiendo ya de antemano, antes de llegar al choque que le va a dar entonces la clínica, el choque que le va a dar cuando llegue entonces a la residencia o tercero y cuarto año, son los años clínicos principalmente, ver que el paciente, como mencioné, no se va a comportar exactamente como dice el libro y va a tener entonces múltiples formas que se va a comportar con un mismo medicamento o con una misma enfermedad, como usted mencionó, con el COVID. Y nos pasa con cualquier enfermedad. Por ejemplo, estas Navidades mi esposa se enfermó, lo que le dio fue fiebre, a mí lo que me dio fue tos, a mi nena mayor lo que le dio fue mucosidad y a mis otras dos nenas no les dio absolutamente nada. Y con una misma enfermedad que nos dio a los cinco personas le respondieron de forma diferente, por lo tanto a los cinco tuvieron que darnos un tratamiento pues diferente. A mi esposa pues antipirético, o sea, para la fiebre. A mi otra hija tuvimos que darle entonces, pues, a mí en mi caso, pues, lo antitusivo y así sucesivamente. Y esta forma de tener estas historias y estos cuentos, de ver cómo las enfermedades reaccionan diferentes personas, los van a ayudar luego a poder administrar, administrar los diferentes fármacos que sean correctos para sus pacientes, que sería muy útil para ellos. Además de las diferentes historias, esta parte que hemos discutido de la transmedia, de las diferentes formas de educación, de cómo ellos se lo pueden memorizar más fácil, y mejor dicho, no memorizarlo, sino aprenderlo y luego aplicarlo, porque lo puedo memorizar, pero no necesariamente voy a saber entonces cómo lo voy a utilizar después. Exacto. Que eso es muy importante. Me puedo aprender el libro de farmacología por completo, pero si no sé entonces ver los diferentes síntomas que tiene el paciente, los diferentes clinical signs, etcétera, no sé cómo le voy a administrar la droga al paciente, que se necesita entonces la práctica, y en parte esa práctica la podemos tener parcialmente o virtualmente utilizando estos conceptos. Lo que ya se ha utilizado en un sinnúmero de disciplinas, por ejemplo en matemáticas se está utilizando con mucho éxito, que ya la maestra o el maestro profesor no da la clase enseñando cómo hacer los ejercicios. Eso lo hacen en la casa con unos videos que lo pueden ver un sinnúmero de veces los estudiantes, y en la clase lo único que hacen es practicar. Y el rol del maestro está invertido, que lo único que hace en ese caso del maestro es corregirle el ejercicio, corregirle las dudas, y en la clase practican. Lo mismo podemos hacer en este caso nosotros, que estudien, claro está, la teoría no se van a salvar, siempre tienen que tener una base. Claro. La pueden estudiar en su casa, la pueden estudiar solo, y nosotros darle entonces con estas herramientas o este tipo de ejercicios, ver cómo ellos pueden aplicarla y practicarla. Que la práctica, como dicen, hace la perfección, y la práctica es lo que va a lograr que ellos luego pues puedan entonces ser mejores profesionales de la salud. Eso me recuerda siempre un profesor que tuve una rotación de cirugía, que me decía, un mono, lo importante es el ojo clínico y lo importante es el saber qué utilizar, porque usted le puede dar, él decía, a un mono todas las herramientas y decirle que ponga entonces en una computadora lo que tiene que sacar, y el mono lo puede hacer y le va a dar entonces los medicamentos, pero si no le dice el mono cuál es el diagnóstico, claro está, no lo va a poder sacar, bueno, no tiene la inteligencia para hacerlo, pues no importa entonces la droga que saque o el YouTube que vea el video entonces de la cirugía que vaya a hacer, no lo va a poder utilizar, que necesita entonces tener conocimiento, y eso lo tenemos entonces con práctica y lo tenemos entonces, claro está, que nos ayudaría con este tipo de entrenamiento que estamos sugiriendo y que queremos entonces proporcionarle a los estudiantes, los cuales han visto que ya tienen entonces utilidad y que han dado fruto. Como usted explicó, que sacan un 90% de, perdóneme, en la evaluación, 90% más, que sí que está funcionando y sí le está haciendo útil entonces al estudiante. Exacto.
como ven, entonces lo que hay es pues perspectivas, muchas oportunidades en el camino, abiertísimos a comunicaciones y a colaboraciones, a explorar muchas ideas. Estos muchachos nos han enseñado también mucho en el camino y nos encanta pues descubrir todas sus habilidades y destrezas. Así que esto es lo que traíamos para ustedes, para compartirles. Si alguno de ustedes tiene algún comentario, pregunta o demás, pues bienvenido. Estaremos también en el transcurso del día por aquí para cualquier otro comentario. Claro. Muchas gracias. Me parece una estrategia de enseñanza y aprendizaje innovadora y estoy viendo cómo yo la puedo integrar a mi curso de desarrollo humano, que yo creo que es bien probable que lo pueda poder hacer. Pero yo entiendo que para que un facultativo se apreste a una estrategia como esta, tiene que tener ciertas características. ¿Cómo es que para ustedes que son médicos, científicos, tan estructuradamente formados y que saben que tienen que enseñar y dar, se les hace cómodo a ajustarse a medir el conocimiento del estudiante a través de experiencias como esta? ¿Cómo es posible empatar una infectóloga, un patólogo y un farmacólogo en una enseñanza conjunta de sus materias? Esa es una buena pregunta. La verdad, la experiencia de nosotros ha sido muy buena y somos muy distintos. Yo creo que ha sido el arte de entender que cada uno tiene muchos elementos para aportar. Somos diferentes y complementarios. Entonces, yo creo que una de las cosas, todo se traduce en promover en la facultad esta complementariedad. Lo hablábamos hace un rato, ni la ciencia ni la educación se pueden concebir ya como elementos solos. Es que nadie puede hacer esto solo. Y las sorpresas tan impresionantes cuando uno involucra otros saberes, es que todos los proyectos se transforman. Para nosotros ha sido fácil, yo creo que también las personalidades somos diferentes, tenemos diferentes saberes, pero nos complementamos muy bien. Yo, por ejemplo, tengo que decir que el doctor es un santo, que nos apoya en todo, es muy respetuoso y es muy científico, pero el doctor es un facilitador. Lo debo decir aquí público, ya lo he dicho antes, es un facilitador. Entonces uno puede llegar con una propuesta que parece muy, muy grande, muy loca. En general, una de las respuestas comunes cuando uno llega con una propuesta de esto, eso es más trabajo. Esa es la respuesta pro forma. Pero ya nos vamos a llenar con más cosas. Pero, por ejemplo, mi caso particular, cuando llegamos y proponemos con el doctor, me pasa que es, sí, se puede, es un facilitador y simplifica. Y el doctor Dávila, que es nuestro otro coequipero de los proyectos, que tiene personalidad explosiva, lo verán en la tarde, muy animado, él tiene una personalidad totalmente contrastante, pero tiene una facilidad grandísima de llegarle a los estudiantes. Entonces, ese los convence. Porque yo, por ejemplo, los presento y los puedo abrumar fácilmente. Pero entonces él los convence, los engancha y el doctor nos organiza. Entonces yo creo que en el caso particular, y esto llevándolo a otros foros, es tratar de encontrar y promover entre la facultad la colaboración a pesar de que vengamos de disciplinas muy distintas. Es decir, no debo usar el término a pesar. El entrenamiento, la educación, el desarrollo de facultad y las oportunidades de encuentro tienen que trascender las disciplinas propias y empezar a juntarnos con gente de otras disciplinas para empezar a enriquecer la perspectiva de otros saberes e incluso, idealmente, que nosotros pudiéramos compartir con otras instituciones. Este foro a mí me pareció formidable porque aquí estamos muy plurales. Nosotros salimos del inbreeding de la medicina y la ciencia porque es otro asunto. Entonces, esa parte yo pienso que es trascender, esa es la experiencia personal. Doctor, ¿usted algún comentario? Sí, también encuentro que algo que nos ha ayudado es, como mencionó la doctora, que estamos dispuestos a tratar cosas nuevas, que no nos cerramos a lo que nos educaron originalmente. Estamos buscando constantemente nuevas formas, ya sea de ayudar a los estudiantes, buscando nuevas formas, ya sea para el basic research, etcétera, o para la educación.
Eso es muy importante. Estamos siempre abiertos a la opinión de los demás. La escuchamos, la respetamos. No decimos, eso no va a servir, como hacen muchos de un principio, que ni siquiera nos escuchan. O nos dicen, no, mejor la forma tradicional, esto es lo que los estudiantes van a estar perdiendo el tiempo, etcétera, que lo he escuchado de otro colega que me lo dicen, y entonces yo digo, pero escúchalo, déjame explicar entonces el proyecto, déjame vean los resultados que hemos tenido, y honestamente hemos tenido compañeros que lamentablemente no nos dan la oportunidad, simplemente dicen no, al igual que tenemos otros que sí están muy abiertos. En nuestro equipo lo bueno que tenemos es que no importa la idea que tenga yo, la doctora, el doctor Dávila o cualquier idea que sea externa, estamos dispuestos a escucharla, dispuestos entonces a analizarla y comparamos esas ideas con las que tenemos nosotros anteriores y las visualizamos y vemos entonces cuál sería entonces la mejor forma de proseguir, porque lamentablemente no se pueden hacer todas las ideas a la misma vez porque no hay tiempo ni recursos, pero llegamos entonces a un happy medium y con mucho respeto, pues la idea que se escogió, con esa proseguimos. No nos quedamos con la mente, no, debió haber sido mi idea o la suya no funciona. No, si la idea suya resulta que el equipo piensa que es la mejor, esa es la que seguimos, igual si fue la del doctor Dávila o la de cualquier otra persona. No quiero ser una de su de la otra. Que en esa parte sí entiendo que es bien importante, si vamos a tener un equipo exitoso, el respeto, escuchar todas las ideas de los demás y no estar cerrado a nuestros métodos viejos, a nuestras expectativas anteriores, que es un problema que entiendo que tenemos en la educación, que no queremos entonces cambiar. Tenemos que estar dispuestos entonces al cambio y, claro está, algunas ideas funcionarán, otras pues no tanto, y las que funcionan las seguimos utilizando, las que no nos dan fruto, pues simplemente las descartamos y nos olvidamos de ellas o simplemente las modificamos, ¿sí? Que es como dijo Thomas Edison, cuando le dijeron, no recuerdo si fue a la intento 1001 o algo así, ese cuento para hacer la bombilla, que dijo que si perdió el tiempo haciendo las bombillas anteriores, y él respondió, no, yo no perdí el tiempo haciendo las bombillas exteriores, yo descubrí una forma de hacer una bombilla y descubrí mil formas entonces de no hacerla, lo cual es muy importante para que otras personas entonces no pierdan el tiempo haciendo lo mismo. Lo mismo entonces es importante en este caso nuestras ideas, las que funcionan las utilizamos, las que no, pues también es importante declararlas para que otras personas entonces no utilicen el tiempo haciendo eso. Sin miedo a la falla. Sí, sin miedo a la falla. Sin miedo a la falla. Claro está. Sí, muchas gracias. Gracias. Agradecemos a los doctores por su presentación. Ya les pasé el código QR, asegúrese de seleccionar el track y la hora correcta, así que la evaluación es anónima. Al no tener preguntas, damos por concluida esta presentación y paramos la grabación para entonces en breve minuto comenzar con la próxima.